Bueno, estamos aquí en el mero monte. Quise venir aquí a grabar estas escenas del río. Está congelado. Casi no se mira porque hay mucho. Así como monte. Pero aquí así es como se ya el agua ya al final está corriendo. Bueno, vamos a. Aquí han bajado, pero no, yo no me voy a atrever a bajar. Puedo quedar ahí sembrado en un lugar. Pero bueno, aquí están estas escenas, mire. Ok, me voy a regresar. Vamos a caminar. Les voy a enseñar cómo es caminar en medio de la nieve. Ya metí la bota. Que ahorita estamos aquí. Aquí está como que no. Ya caminaron aquí. Por eso es que me atreví a venir. Porque ya está comprimida, ¿verdad? La nieve donde caminaron. Así que uno no se hunde. Pero ahorita uno tiene que así como buscar el caminito. Menos por acá. Uy, aquí no era, así que vamos a regresar porque no nos vamos a hundir. Entonces nos vamos a regresar por acá. Andamos explorando, señores, para que ustedes miren, ¿verdad? Que es. Uy, ¿por dónde andamos? Creo que es por acá. Para que ustedes miren que es caminar sobre la nieve. Y ya me perdí. No, ya lo vi. Entonces, ahorita estamos a 15 de enero. Y ahorita ya viene la gente porque este es como una calle privada, ¿verdad? Ya vamos a irnos ya porque nos pueden decir algo, no que andamos haciendo nada malo, ¿verdad? Pero ay. Vamos para arriba, vamos a ver qué más les podemos grabar. Ya vamos de regreso para Surrey. Vine a tirar algo aquí al basurero de aquí, pero bien, cambiaron el horario, hoy está cerrado. Y traté de llamar a todo el mundo de la ciudad, pero me dijeron que no. Bueno, hay veces que así toca, señores. Pero mira, aquí les dejo estas escenas para que ustedes se den gusto, ¿verdad? Viendo cómo es, ¿verdad? Cuando está todo nevado en el. Estamos en el mero invierno ahorita. Mero invierno. Ya esta nieve ya lleva más de un mes, mes y medio lleva. Entonces, regularmente no se pone así estos años, especialmente pues aquí en esta provincia, ¿verdad? Es muy mira, ahí están los hoyos donde pasa uno. Es bien raro cuando se pone así.
Pero mira, aquí les doy un pequeño paisaje. Mira, esta es una calle. Estamos en el mero campo. Allá pues son propiedades privadas. Para allá, aquí donde lo voy a enfocar ahorita, no sé si pueden ver, pero esa nieve que se mira así en la parte de arriba, en medio de los árboles, es el techo de una casa. Así que aquí pues lo que hicieron es como para parquearse. Bueno, los dejo. Vamos a ver qué más grabamos para más por allá. Gracias. Nos paramos aquí en el camino para tomar estas bellas escenas. Y de estos edificios que ya dieron su temporada, ya nada más están para recuerdos, para reliquias. Pero más que todo me paré por este edificio. Yo le llamo la iglesia. Yo creo que sí, tiene que ser una iglesia. Voy a ir a medio ahí a averiguar. Estas áreas son de los nativos. Ojalá no me saquen corriendo con las flechas, a flechazos. Pero vamos a ir a ver qué es lo que dice ahí. Wow, esta es una. Esto sí es historia, mira. Dice Sagrado Corazón, 1926. Aquí andamos. A ver si no, ahí vi a alguien con bicicleta, pero va para allá. Wow, aquí es como venirse a vivir al oeste. No hay nada. Lo que ha de ver aquí ha de ser unas cuantas familias nada más. Se llama Sagrado Corazón y dice que es del 1926. Vamos a ir a ver allá a grabar, a ver si no nos... Este es un pequeño valle, que todo está rodeado de montañas. Y aquí pasa ese carretera donde vengo, se llama la 7, carretera 7. Pero al pie de esas montañas allá, pasando el río, el río que grabamos, ahí pasa la carretera, la autopista número 1. ¿Verdad? Esa sí es la autopista general. Pero miren, aquí estamos. Ese es un centro comunitario. Está grande. Está grande, está nuevón. No tan nuevo, ¿verdad? Pero pues está todavía bien macizo. No sé a cuánto le dan, qué es lo que es en realidad. Allá tiene un rótulo.
está la parte atrás de la iglesia. Ahí está otro edificio, no se mira ni una alma aquí. Creo que todos están adentro estudiando algo, porque sí es de nativos aquí. De indios canadienses. Realmente estos lugares no los dejan que cualquier gente entre, que son bien enojones. Pero miren, ahí está la iglesia. Siempre que manejaba por acá la miraba, y pues siempre, como uno dice, un día, no un día, y ahorita pues estamos acá, miren. Bueno, nos vamos a ir yendo antes que salga allí alguien y nos diga algo. Pero bueno, ahí tienen uno de los edificios antiguitos, y nada ha cambiado. En realidad no ha cambiado nada, es de la misma manera. Siguen construyendo ahora, ya no hacen, o sea, el estilo pues está antiguito, no está viejo, pero es siempre de la misma manera, con madera, con reglas así, nada más que ahora pues van una sobre otra, ¿no? Me hubiera gustado entrar ahí para ver cómo es adentro. A ver si está abierto. No sé si se mira. Vamos a ver. Sí, esta iglesia todavía está en uso. Allá adentro está como renovado. Se mira que tienen ahí las imágenes y todo eso. Y el piso se mira bien, así que sí, yo creo que, no sé si la ha de estar en uso, pero vamos a averiguarnos. Cuando lleguemos a la casa nos averiguamos y tal vez un día venimos a chequear adentro. Bueno, ahí los dejo, señores, con estas imágenes, bellas imágenes. Okay, hasta la próxima.